Bienvenidos a una cápsula informativa de El Planeta Hoy. Usted me conoce, yo soy Rafael Ulloa de El Planeta y WCA. Lo que usted quizás no sabía es que yo soy ecuatoriano de El Ecuador, un lindo país en Sudamérica. Y justamente en esta cápsula les hablaremos de la gala de AENI, la Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, que estará celebrando una gran fiesta el sábado 13 de junio, en la que usted podrá aprender más de Ecuador y de su gente. Les quiero presentar, está conmigo aquí Eduardo Crespo. Eduardo, un gran amigo de nosotros aquí en El Planeta. Él representa en esta ocasión a AENI, la Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, y trabaja con su Comité de Relaciones Públicas. Eduardo, un gusto que estés por acá visitándonos en la tienda Campeón, en El Planeta. Y qué bueno que conversar de esta gala que es muy significativa para los ecuatorianos de aquí del área de Nueva Inglaterra. Convérsanos qué estará pasando el día sábado 13 de junio y también cuéntanos más sobre AENI. Perfecto, muchísimas gracias Rafael, estoy en casa, siempre con todas las actividades que Javier Marín ha hecho aquí en los medios publicitarios latinos en el área de Nueva Inglaterra, con una dirección clave, muy frontal, muy clara en todos sus aspectos, me siento en casa. Sí, estimados amigos, AENI, la Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, ustedes pueden visitar su sitio web en aeni.org, aeni.org. Estamos celebrando, Rafael, el 10º aniversario de la organización. Esta organización fue fundada con el propósito de apoyar y ayudar a aquellos niños necesitados, niños pobres, existen niños pobres en todo el mundo. Entonces, un grupo de ecuatorianos nos reunimos hace 10 años para nosotros empezar una organización benéfica con todas las de ley. Nosotros empezamos con pie derecho, como se dice comúnmente, pidiendo la registración del IRS, del Internal Revenue Service. Entonces somos una organización 501c3 y es por eso que nosotros somos claros en todas las cuentas que tenemos y la gente sabe que nosotros estamos apoyando, tenemos todo el asunto legal, contable, a la disposición del público. Y hemos enviado, Rafael, con mucho orgullo, te digo, más de $500,000 en lo que se llama equipamiento médico, dental. Hemos apoyado a niños y a jóvenes con el asunto de uniformes, con becas, con transporte. Ayudamos a todas las partes del país. Si ustedes no lo sabían, el Ecuador tiene 4 áreas: la costa, la sierra, el oriente y las Islas Galápagos. El único área donde todavía no hemos hecho una obra benéfica es en Galápagos, en las islas. Y que tenemos una gala excelentísima porque este es el 10º aniversario. Vamos a tirar básicamente la casa por la ventana y tenemos una orquesta preciosísima, actos culturales, tenemos una sorpresa bellísima sobre unos cantantes muy buenos que van a estar amenizando la fiesta. Y más que nada vamos a celebrar es el orgullo no solamente ecuatoriano, sino la confraternidad latinoamericana. Entonces lo escucharon, amigos televidentes, la gala de AENI, la Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, se llevará a cabo el sábado 13 de junio. Esta gala será en el hermoso salón de fiesta Lombardos en Randolph, un hermoso salón muy cómodo, muy elegante, donde usted podrá ir a disfrutar de esta noche elegante, noche de gala de primera clase. Por supuesto, con música para bailar, deliciosa comida, sorpresas culturales del Ecuador y aprender más sobre el hermoso país que es Ecuador con sus 4 regiones. Nosotros somos de la región de la costa, representando a la costa en este momento, pero habrá pues demasiadas actividades que usted no puede perderse. La gala, como lo dijo Eduardo, sirve para ayudar a la misión de AENI, es decir, todo el dinero recaudado es utilizado para ayudar a niños necesitados en el Ecuador, niños que necesitan en verdad de su ayuda, necesitan de una mano que los ayude y usted puede ayudarnos disfrutando una noche de gala. ¿Qué mejor forma de ayudar que cuando uno disfruta, se siente bien, una noche alegre, una noche feliz? Eduardo, cuéntame sobre las actividades. ¿Qué orquesta va a estar en la gala? ¿Cuáles son esas sorpresas culturales? Descríbenos un poquito más de todo lo que va a ser el entretenimiento. Sí. Muy bien, bueno, Alexander y su orquesta, él está añadiendo especialmente, exclusivamente para esta gala el próximo sábado 13, está añadiendo músicos y también el repertorio
va a ser un repertorio que no solamente va a tocar lo tradicionalmente lo que él toca, sino también música andina, que es algo que todo el mundo le encanta. Los ecuatorianos usual y tradicionalmente somos conocidos como gente muy alegre. ¿No? Así es. Entonces, vamos a bailar muchísimo, vamos a tener un trío de guitarristas que nos van a cantar boleros, baladas y pasillos. El pasillo ecuatoriano es básicamente el género emblemático del Ecuador. Si usted no lo ha escuchado, pues usted lo va a escuchar en vivo y en directo en esa noche. También tenemos la visita de la preciosísima joven que es la reina de Quito. Quito es la capital de Ecuador, va a estar presente con nosotros. Y además el señor Christian Johnson, quien es un productor famoso de televisión, de un programa que se llama 593, que se pasa a través de diversos canales, tanto en Estados Unidos como en el Ecuador, va a estar filmando y va a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Randolph, Massachusetts, desde Lombardos, a diversos canales aquí en Estados Unidos y en el Ecuador, que es por primera vez que se está haciendo. Este es un gran esfuerzo, Rafael, y honestamente nuestra directiva y nuestros voluntarios y toda la gente que está apoyando, tenemos ya 51 mesas vendidas. Empezamos con 45, después nos subimos a 50 y tenemos 51 y ya solamente quedan 4 mesas disponibles porque ya no hay más capacidad. Son 550 personas la capacidad máxima de Lombardos. Ya escucharon, amigos televidentes, quedan muy pocas mesas disponibles para este evento, esta gran celebración de la gala de AENI, Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra, el sábado 13 de junio. Les cuento que esta gala es bastante internacional, pues los ecuatorianos aquí en Nueva Inglaterra recibimos apoyo de todas las comunidades. Es lindo ver a gente de todas las comunidades asistiendo a este evento para apoyar una buena causa, la gala de AENI, para recolectar fondos para niños necesitados en el Ecuador. Así que si usted desea ir, lo único que tiene que hacer es visitar la página web de AENI, que la está viendo en pantalla en este momento. También puede buscar los anuncios en la prensa en español que hemos estado apoyando a este evento. Puede llamar por teléfono al número que aparece en pantalla. Y ya sabe, comparta este video, comparta esta información con sus amigos. No se puede perder esta gala de AENI el sábado 13 de junio, una noche para bailar, una noche para divertirse, para pasarla bien, comer sabroso y hacer nuevos amigos, porque esta comunidad ecuatoriana crece cada día más y se integra con la comunidad aquí, con todas las comunidades aquí en lo que es Massachusetts y toda Nueva Inglaterra. Eduardo, ¿algún mensaje para concluir, para recordarle a nuestros amigos datos importantes sobre este evento? Sí, les pedimos a todas las personas que se van a unir a este gran esfuerzo benéfico de que traten de ir temprano, porque el espectáculo va a empezar desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Entonces, ustedes que quieren llegar a tiempo, por supuesto que cada persona que ya compró su boleto ya tiene asignado una mesa donde va a participar. Para las personas que vayan y compren sus entradas en ese momento, también, si es que hay capacidad, pues se les designará un asiento. Me pueden llamar al 686, al 978-686-8019, 978-686-8019, y también pueden ir a la página web aeni.org. Así que ya saben, vamos a pasarla muy bonito, muy lindo. El traje formal es un traje de gala. Si usted va con la vestimenta que no es apropiada para la noche, lastimosamente no queremos confundir a nadie, pero esto es un evento elegante, así que póngase lo mejor que usted tiene. Yo sé que a la gente le gusta vestir bonito y de esa forma vamos nosotros a divertirnos y también a saber un poquito de la historia del Ecuador. Vamos a tener altas personalidades que van a compartir de diversas organizaciones, etcétera, pero va a ser poco en cuestiones de bla bla bla, pero más es el entretenimiento, el baile, la música, el folclore, y van a recibir la hospitalidad ecuatoriana, que es conocida como una hospitalidad amplia y cariñosa. Muy bien, ayúdenos, acuda a esta gala de AENI, ayude a los ecuatorianos de Nueva Inglaterra y a los niños necesitados en Ecuador. Vamos a hacer de esta gala la gala más grande de AENI en este 10º aniversario. Los esperamos allá el sábado 13 de junio en Randolph, en Lombardos, este salón de fiestas lindísimo.
Nos vemos para divertirnos, bailar y compartir toda la hospitalidad ecuatoriana. Esto fue un especial de aquí en WCA Cuenca Visión. Nos vemos allá.